¡Hola, minasan! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ewolbox y sí, estamos aquí en un pequeño videoblog, algo ya un poquito más profesional. Profesional en el sentido que aún no tengo un fondo y que por lo menos ya puedo grabar así. Sí, porque antes no tenía un triple. El 2016 ya está a pocas horas de terminar. Y de hecho este video comparte algo de similitud con los videos que hice años pasados, exactamente por estas fechas. Y antes de continuar les recuerdo que tengo una pequeña tradición en el canal, que hasta las primeras horas de enero yo subo un video. Así es, llevo desde que se creó este canal haciendo eso, así que en las primeras horas van a encontrar un pequeño videito que espero que les guste. Regresando al tema, ¿qué puedo decir de este año? Sin duda no fue un año de muchos cambios, sino de adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Porque de hecho ya se cumplió un poquito más de un año siendo yo youtuber. Así es, creando nuevo contenido a este canal. No solo eso, también llevo desde el 2009 aquí en YouTube. Tal vez ahora un poquito más profesional, pero sí. Para aquellos que no me conocen, yo desde el 2009 vengo subiendo videos. Sí, editando como VMaker, pero por algo se empieza. Esta es mi tercera cuenta. La primera fue creando de videos piteros, realmente. Tomando una canción que me gusta, imágenes de anime, y ahí está tu video. Y en el segundo canal me enfoqué un poquito más a Loquendo. Sí, yo fui Loquendero, me conocían como Teston Rasengan y de hecho, esta es la imagen con la que utilizaba. Saludo para aquellos amigos que me conocieron gracias a Loquendo y que aún me siguen, se los agradezco. Y ya después, esta cuenta primero inició siendo como fandom. Y obviamente hice el salto a crear nuevo contenido a este canal. Y en verdad les agradezco toda la aceptación que me han dado. A la fecha que estoy grabando esto, ya somos más de 9200 subs. Para mí el número de sub no es tanto la alegría. Lo que en verdad me alegra es ver en los comentarios de cada video que subo. Videos de personas que, oye, este video estuvo genial, sigue así, lobo. Esos comentarios, en verdad, ese tipo de personas me hacen que sigan esto. Y el que en la calle me digan, oye, ¿tú eres Wolf? ¿Me puedes firmar una carta? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Yo no estoy aquí por la fama, pero es una sensación realmente genial. Así que chicos, chicas, les agradezco este 2016. Para los que llegaron, para los que se van y para los que vendrán. En verdad, este lobo se los agradece mucho. Y cuando estés viendo este video, ya sea en Año Nuevo con tu familia, estando solo o después de tu borrachera, desde aquí te mando un abrazote de lobo y, como diría Patrick, un abrazote peludo les manda este lobo. Sin nada más que decir, yo soy Ewolbox, la caja del lobo. Nos estamos viendo en otro video. Sayonara. Y chicos, muchas gracias por todo su apoyo. Que hasta las primeras horas del 1 de diciembre. Que hasta las primeras horas del 1 de abril. De abril. De enero.